¿Qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia relacionada con el mundo automotriz. Y bueno, ahora les vuelvo a hablar del nuevo McLaren Sphere que ya se presentó de manera oficial y, como dice el título aquí, el biplaza más bestia de Woking ya está aquí. Bueno, anteriormente conocido con el nombre BC03, inspirado en su modelo virtual el Vision Gran Turismo Concept, ya vio la luz y no puede ser más espectacular. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el nuevo Hypercar de la automotriz domiciliada en Woking se convierte en el biplaza más rápido de la compañía automovilística. Su diseño, como sabemos, está inspirado en el modelo virtual McLaren Ultimate Vision Gran Turismo del videojuego GT Sport de esa misma franquicia, y posee la misma base del McLaren Speedtail. Bueno, desde aquel descubrimiento hace algo más de 2 años, más de uno soñaba con que ese impresionante modelo concept de la marca McLaren, creada para el videojuego Gran Turismo Sport, ahora llamada, bueno, que se llamaba McLaren Ultimate Vision Gran Turismo, pudiera materializarse en algún tiempo en el mundo real. Otros incluso veían en esta creación una interesante propuesta para el reglamento Hypercar de Le Mans, que va a entrar a partir del año siguiente. Bueno, en cualquier caso, lo que queda claro es que a partir de aquel atractivo modelo prototipo nacerá un nuevo y extremo automóvil, luego de la confirmación por parte de la automotriz británica McLaren que iban a desarrollar una exclusiva máquina bajo el nombre originalmente de B03, aunque hace algunos meses surgió la noticia del registro del nombre 6 por parte de la mismísima automotriz McLaren. Un modelo que ya vio la luz y cuya comercialización estará reservada únicamente para el mercado norteamericano, con McLaren Beverly Hills, su división de Estados Unidos, como la gran protagonista. Bueno, su diseño no sorprende porque los días recientes se pudo ver unas imágenes filtradas bastante reveladoras, unidas a otras procedentes de la oficina de patentes de Japón. Ahora el 6 se quitó su diseño, su camuflaje, para presentar unas líneas totalmente llamativas que están inspiradas en el automóvil virtual de la consola de Sony, que es PlayStation, con un enorme alerón o spoiler, como quieran decirle, que integra unos pilotos posteriores sumamente finos y orientados en vertical, así como un prominente difusor y unos tubos de escape centrales. De la parte frontal llaman la atención los pequeños grupos ópticos. Bueno, las imágenes de la sección interior no son bastante reveladoras, pero el habitáculo posee tapicería de alcántara con dos tonos, fibra carbono y lo que parece ser un pequeño espacio de almacenamiento detrás de los reposacabezas. También se puede ver adornos plateados y un sistema de entretenimiento flotante con orientación vertical. La marca automovilística dejó claro que, al ser un vehículo reservado a Estados Unidos, presume de innovaciones de homologación global que la homologación global no permitió antes. Bueno, según el fabricante automotriz inglés, este McLaren Sphere iba a ser en principio un automóvil creado a medida para uno de sus clientes por su exclusiva filial MCO, aunque hay otros rumores que hablan de una limitadísima serie de 15 ejemplares. Aún no queda claro cuántos ejemplares van a ver la luz, pero sí se sabe que debajo de su carrocería se encuentra la unidad de potencia tipo V8 más potente jamás desarrollada por la compañía británica. Se trata precisamente de un bloque de 4 litros biturbo que tiene como potencia 835 caballos, y como par máximo tiene 800 Nm, y es capaz de tener como velocidad máxima 351 km por hora. Bueno,
El primer ejemplar ya se encontró con su dueño y McLaren Beverly Hills, o sea, su filial de Estados Unidos, comentó que los compradores mantuvieron durante todo este tiempo una estrecha relación de trabajo con el equipo de desarrollo de MCO de diseñadores, ingenieros y pilotos para garantizar que la máquina terminada coincidiera exactamente con el concepto deseado y personalizado. Y con esto me despido. Adiós, como si fuera. Chao.